Quiero ganar, deseo la victoria. Quiero que mi equipo, bueno, triunfe. Yo sé que no depende de uno el triunfo, pero yo estoy muy confiante que con el tiempo todos van a dar que hablar y van a hacer una buena competencia. Él es un chico que siempre quiere ganar, solo piensa en ganar. Sinceramente, no sé lo que va a pasar porque, bueno, creo que tanto él como yo tenemos ese mismo enfoque de ganar y de hacer una buena competencia. A él no le gusta perder para nada y cuando pierde, la verdad es que no se siente bien y yo igual, ¿no? Entonces, es un tema medio delicado. Definitivamente hay mucha gente que no lo quiere a Genco, pero yo creo que porque no lo conoce, porque no sabe la maravillosa persona que es, la maravillosa persona que es. A veces él parece un poco impulsivo, un poco fosforito, pero es una cuestión de tener paciencia, conversar con él y aclarar las cosas. Invito a esa gente para que lo conozca mejor y para que pueda compartir un momento con él, para que le pueda de verdad enseñar la persona que él es, ¿no? Yo creo que cuando uno está en un equipo, yo creo que tiene que dejar las rencillas y las peleas, los pleitos de afuera para poder ganar un equipo, ¿no? Aquí no es una competencia de belleza. Yo creo que aquí es una competencia de verdad. Creo que se equivocó en muchas partes, bueno, cuando llegó aquí a combate. Creo que una reina de belleza debería derrochar simpatía. La veo que a veces el equipo verde gana y ella no celebra, ella está parada, está mirando las uñas, Está en otro mundo, En el tortazo, ella dijo que yo fui lenta, pero sin embargo ella ni tocó la campana. Quiero competir contra ella, ahora sí quiero enseñarle qué es combate de verdad. Creo que ella viene con mucha actitud, pero no solamente tiene que tener actitud aquí, tiene que tener también garra, tiene que ganar. Si no venga aquí a un concurso de belleza, ni ser la más linda, porque bueno, bonita tú eres, pero lo que tú tienes que ser es una buena competidora. Dios santo, declaraciones de Paloma Viusa. Al parecer, no sé por qué Paloma siente tanto recelo por Alexandra. Alexandra, ven un ratito, por favor. Paloma dice que esto es una competencia en un certamen de belleza. Que acá se viene a competir y no simplemente a modelar. Sí, yo sé que esto no es un concurso. De hecho, confieso que a mí me cuesta más porque no estoy acostumbrada a este tipo de ejercicios donde me echo un montón de moretones, pero estoy dispuesta a dar todo de mí para hacer ganar a mi equipo. Hoy vemos que te estás esforzando bastante, pero ¿qué le puedes decir a Paloma? ¿Considera lo que ella está diciendo que está bien? ¿Está bien qué? Lo que está diciendo Paloma, que acá no se viene a modelar, sino a competir. Esto no es un desfile, sino una competencia. Yo sé, por eso estoy compitiendo y hago mucho más, o sea, me esfuerzo mucho más de lo que a ella está acostumbrada de repente, ¿no? A mí me cuesta mucho más y por eso la lucho más. Y cada triunfo que pueda tener, que sea poco, lo celebro mucho más porque me cuesta. Entonces, lo entrego todo por mi equipo. Oye, Paloma, ¿y por qué? ¿Por qué esas palabras? O sea, ¿por qué tú crees de verdad que ella no se está esforzando en cada una de las pruebas? Yo creo que sí, es difícil, pero nada que la constancia, la dedicación no lo haga. Ella ya lo hizo en el concurso de belleza, ahora llegó el momento de hacer acá. Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, vaya acá quien con su equipo porque continuamos, vamos con el segundo turno de la torre.